Empezó a circular tráfico vehicular por un carril en algunos puntos, pero en otros hay barricadas. Por uno de los carriles comenzó a circular el tráfico vehicular en el norte del Cauca. En otras zonas como la Agustina hay todavía bloqueo. Encuentra la validación del cazamentiras al final de la noticia. 6 de abril del 2019, 11 y 10 de la mañana. Se logró un primer acuerdo entre el Gobierno Nacional y la Minga Indígena del Cauca, luego de que ambas partes modificaron sus pretensiones económicas. Las comunidades bajaron sus pretensiones, que inicialmente eran de 4,6 billones de pesos hasta los 823.148 millones que ofreció el gobierno, menos de un billón de pesos. En algunos puntos de la vía panamericana empezó a fluir el tráfico vehicular, pero en otras zonas como la Agustina seguían los taponamientos con barricadas. Asimismo, existen tres puestos de mando unificado, PMU, Mondomo, Tunía y Santander, para articular las intervenciones. Para el momento del despeje total de la vía panamericana, trabajaremos sin descanso, materializando soluciones, buscando mecanismos para que a través de medidas excepcionales podamos recuperarnos pronto, que nuestra economía se pueda estabilizar rápidamente en beneficio de todos. Oscar Campo, @1 Oscar Campo, 6 de abril de 2019, el gobernador del Cauca. Oscar Rodrigo Campo celebró la firma de este acuerdo. Tras este logro, el Gobierno Nacional anunció una inspección en el norte del Cauca por la Panamericana para confirmar que no hay ningún explosivo o algún impedimento. Celebro el acuerdo alcanzado por la mesa de negociación en Mondomo, entre el Gobierno Nacional y la Minga Indígena y Campesina. Este será el punto de partida que pone fin a un paro de 27 días en el Cauca, publicó en su cuenta de Twitter el mandatario. Hemos hecho una tarea de mediación. Con todos hablamos para que se buscara una salida del diálogo y para evitar una confrontación entre indígenas y el gobierno. Ha triunfado la vida, dijo el gobernador de Nariño, Camilo Romero. El acuerdo para el desbloqueo de la carretera internacional consiste en aceptar 800.000 millones de pesos ofrecidos por el Gobierno Nacional para el cumplimiento de los compromisos en materia de inversión para las comunidades indígenas de este departamento. Gran noticia, gobernador, @1 Oscar Campo. El Cauca merece muchísimo, fantástica gente que ha sufrido año tras año de olvido y promesas incumplidas. Con liderazgo y trabajo mancomunado superarán las dificultades. Rodrigo Lara Sánchez, @ Rodrigo Laras, 6 de abril de 2019. El Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, informó en un principio que el plan cuatrienal 2019 a 2022 tenía un valor de 3,6 billones de pesos y que dicho plan es obligatorio que lo financie el Estado y que sea incluido en el Plan Nacional de Desarrollo. Este plan recoge aspectos territoriales, de educación, salud, derechos humanos, político-organizativos y de comunicaciones, entre otros. La directora de Planeación, Gloria Alonso, explicó que luego de revisar una solicitud que los indígenas les entregaron y que contiene 143 proposiciones, y aunque no todas las solicitudes le competen al Gobierno Nacional, se comprometieron a apoyar el 80% de esas solicitudes. Sobre el 20% restante, indicó que las proposiciones tienen que ver con temas de mandatos legales o jurídicos que tienen implicaciones de más largo alcance, requeriría pasar una reforma constitucional o legal, que pues esas definitivamente no se podrían acatar, agregó. Popayán, descarga la app El Tiempo. Con ella puedes escoger los temas de tu interés y recibir notificaciones de las últimas noticias. Conoce la app, sigue bajando para encontrar más contenido.